Hola, soy Aitor Torrecilla. Hola, yo soy Andoni Rivero. Hola, soy José Ángel Albizu. Trabajamos en el servicio postventa de Ormazabal y vamos a contar nuestras experiencias. En el servicio postventa llevamos juntos los tres unos 12 años o 13 añitos y yo más o menos en Ormazabal trabajando, yo llevo 23, 24 años. José Ángel y Andoni, pues bueno, parecido también. Andoni, ¿qué tal? Un añito menos que él. 22, 23 años por ahí. Ajá. Y juntos pues eso, unos 12, 13. En mi caso un poquito más que nosotros, el total de 24 hacia 25 años. Hacemos un buen equipo. A mí lo que me ha gustado es que siempre hemos tenido cosas nuevas para hacer. Sí. O sea, no, mi vida en Ormazabal nunca ha sido aburrida. Siempre hemos empezado en la línea, he estado en ingeniería de fabricación, he estado en la soldadura láser. En postventa cada trabajo ha sido distinto. Te ha cambiado el mundo, ¿verdad, Andoni? Que a vosotros, entiendo también. Sí. Salir al mundo era a dónde vamos. Yo cuando les cuento a mis amigos que un día estoy en Estados Unidos y la semana siguiente estoy en China y la otra estoy en la India, se quedan y dicen, ¿tú dónde trabajas? Y cuéntanos un poco qué es lo que hacemos. Bueno, mira, para mí somos una mezcla de bomberos, profesores, ingenieros, no lo sé. Bomberos, ¿por qué? Porque vamos a apagar fuegos, cuando hay un problema, ¡fiu!, ahí vamos. Profesores, porque enseñamos lo que hacemos. Y peritos, certificadores, no sé, algo así, porque vamos a ver cómo va el producto, cómo evoluciona el producto. Bueno, al final somos, yo creo que como una familia, cada día tratamos de decir qué es lo que tenemos en la mesa para durante el día, durante la semana, qué es lo que nos están demandando el exterior. Tratamos de ver qué volumen de trabajo tenemos, cómo lo podemos dividir entre cada uno nosotros. Y la convivencia, pues al final... Y la convivencia es eso, al final... Como los hermanos, ¿no? Que pueden estar, no pueden estar separados, pero tampoco juntos mucho tiempo. Cuando empecé en Ormazabal era un proyecto que parecía grande, que era electrificar todos los centros rurales de la compañía eléctrica francesa, Electricité de France, que fue el inicio y el pilar. Y fue enriquecedor empezar a trabajar con una compañía eléctrica muy disciplinada, las normas eléctricas, tenerlas a punto, llevar el mantenimiento, ellos acostumbrarse un poquitín a que una empresa española, en este caso vasca, se introducía allí y eso pues nos enseñó a evolucionar en el camino y también en proyectos en Brasil, en hospitales, centros de transformación que tenían aeropuertos, a poner en puestas en marcha, todo aquello fue ya complicándose, pero a la vez era un reto a más. Luego también un proyecto que me gustó mucho, bueno, proyecto del fue en TANET, el parque eólico offshore de aquí del Canal de la Mancha, porque hicimos el seguimiento desde los almacenes de Vestas hasta el Puerto Franco, como cargaban, luego después de cargar todo el montaje, el prototipo de General Electric de offshore que se ha montado en Estados Unidos también, que hemos estado. También fue buena, y como Andoni decía, igual te sientas en el avión y de pronto coges un periódico en Alemania, o si vienes de África, en Egipto, y dices, concho, y están inaugurando ahora y has estado en esa instalación, te sientes un poquitín, junto ahí, por Ormazabal hemos estado y mira, ahí estamos todos juntos en el tema. Te queda una buena sensación en el cuerpo de que, bueno, por lo menos has servido, has aprendido, te han dado la oportunidad de viajar, como ha dicho Andoni, muchos sitios no hubiésemos podido conocer a nivel personal y por motivo de trabajo hemos conocido muchísimos países, pueda que pues sigamos conociendo más y sobre todo las culturas, y eso es lo más enriquecedor que nos podemos llevar. Técnicamente es una, que también la empresa te ofrece posibilidades, como dice Andoni y Aitor, que el que quiere, la verdad, nos ha dado la oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo y no tiene límites. No sé, lo que decíamos antes, sientes los colores, al final es así. Las cláusulas de rescisión no son muy altas, pero bueno, no. Hay que tener de esto. Y al final poco más vamos a decir, ¿Qué lo... Tú, Andoni, ¿cómo lo ves también? Oh, yo es que suena un poco pelota, pero yo puedo hablar de mi experiencia, igual hay otra gente que hizo otra cosa, pero a mí me ha ido muy bien. O sea, he crecido mucho como persona, he aprendido mucho gracias a Ormazabal, me han dado oportunidades, me han exigido, pero esa exigencia me ha hecho crecer. O sea, cuando te exigen, si tú lo tomas como un reto, aprendes y creces.